Considero que somos un equipo bastante joven. Tenemos jugadoras desde 14 años hasta la más mayor, que tiene 33, pero mayormente somos muy jóvenes. Somos un equipo que nos hemos formado básicamente este año durante División de Honor y creo que hemos resuelto muy bien la liga y que aquí lo estamos haciendo bastante bien. Y respecto a los otros equipos, la verdad que hay bastante nivel, hay que decirlo, es un europeo, pero nosotros vamos a lucharlo y vamos a ir a por todas. El equipo yo lo veo muy bien, la verdad. Tenemos que tomar en cuenta que es un equipo joven y que va aprendiendo poco a poco, va creciendo como equipo y eso es lo que estamos demostrando. Cada día vamos aprendiendo más, lo estamos demostrando en la liga y ahora aquí en el europeo, que es un nivel bastante competitivo. Nosotros estamos allí en la pelea también compitiendo fuertemente. Per Viladecans, doncs, és un orgull i representa una mica el que volem, no? El fet de portar esport aquí, els valors que representa l'esport, sobretot l'esport femení, no? Que és el que volem treballar, doncs, el foment de l'esport femení, i aquí és un exemple, doncs, de portar un esport de competició referent a la ciutat i que està en auge, i doncs, portar-ho aquí a Viladecans amb tots els equips de referents d'Europa i ser una competició, doncs, internacional i que marca una miqueta a nivell europeu, doncs, a les línies que volem treballar. Com l'any passat vam guanyar la Copa de la Reina, ens va donar accés a poder participar en l'europeu. Per nosaltres és un honor el tenir aquí, complint exactament els 30 anys de les Olimpiades, un europeu d'aquesta categoria. És algo semblant a la Recopa d'Europa. I res, volem que continuem durant anys portant aquí europeus perquè fa lluir a la ciutat i el club ens dona nom.